Dijo que de las que han podido identificar, han presentado las denuncias de hechos para integrar las averiguaciones, hacer las consignaciones, y que lo que lamenta es que algunas que ya tienen vieja data no han alcanzado ni siquiera el estatus de una consignación para que sea el juez, y muchísimo menos si no ha estado a disposición del juez, no hay sentencias y no hay un solo servidor público en la cárcel. Hay ahora averiguaciones con número y ellos son coadyuvantes y le podrán dar perfecto seguimiento. ¿Sí se buscan las personas que están en esta calidad? Sí, claro. Aunque haya todavía alguna diligencia por desahogar, yo le puedo garantizar que las que están sustentadas en las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos van a llegar al conocimiento de un juez. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.